Mi nombre es Boris Albert y espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Para mí realmente es un gusto poder volver a comunicarme con ustedes para dialogar sobre un tema muy importante referido a educación. Hoy día hablaremos de forma breve sobre el apresto. ¿Qué es el apresto? ¿Qué involucra este proceso? Cuando hablamos de apresto, estamos utilizando un concepto o un término que no solamente es acotado a la educación, que no solamente es utilizado en educación. Apresto es un concepto que se usa en distintos contextos, pero referidos exclusivamente a lo que es educación, podemos definir apresto como estar preparado para. Apresto entonces significa estar preparado para. En lo relativo a educación es estar preparado para adquirir las habilidades básicas, las conductas y comportamientos básicos, los conocimientos básicos que guíen al alumno hacia la adquisición de la lectura y también de la escritura. Por lo tanto, este proceso de apresto se desenvuelve o se manifiesta generalmente entre los 4 y 5 años de edad. Es en este periodo de tiempo, antes del ingreso a la educación básica, por lo menos acá en Chile, en que el niño, el alumno, adquiere las primeras nociones o los primeros comportamientos que lo conducirán allá en la educación básica, en primero básico, poder adquirir de forma más contundente lo que es el proceso de la escritura y lo que es el proceso también de la lectura, que van estrechamente relacionados, que van de la mano totalmente. Apresto, por lo tanto, significa preparar al niño para que pueda aprender a escribir y aprender a leer de la mejor forma, sin dificultades. El apresto es la antesala a la escritura y a la lectura. Es el momento en que la educadora de párvulos y los especialistas que intervienen en la enseñanza preescolar de pre-kinder preparan al niño para que ya en primero básico pueda adquirir la lectura y la escritura de forma correcta. Ahora bien, el apresto involucra una serie de actividades que desarrollan la motricidad, específicamente la motricidad fina en el alumno, que desarrollan también las nociones espacio-temporales, cuando yo hablo acerca de motricidad fina, me estoy refiriendo a todos los movimientos que el niño debe desarrollar con su mano, movimientos finos, movimientos delicados, movimientos sutiles. Ejercicios de motricidad fina son, por ejemplo, poder colocar en el ojo, pasar a través del ojo de una aguja un hilo. Ejercicios de motricidad fina, por ejemplo, son el diseño de arabescos. Ejercicios de motricidad fina son también
el puntilleo, formando una figura, la unión de puntos, ejercicio de motricidad fina también. Es crear un camino o un sendero a través de un pequeño laberinto, etcétera, etcétera. Son todos aquellos ejercicios donde el niño pueda desarrollar el movimiento fino, pero no es cualquier clase de movimiento, sino que es un movimiento planificado, es un movimiento organizado, un movimiento inteligente que busca conseguir un propósito. Y también cuando hablamos de apresto, hablamos del desarrollo de las nociones o las capacidades que tiene el alumno en cuanto al espacio y al tiempo, a saber ubicarse dentro de un espacio y también a saber desarrollar el movimiento o un movimiento en un tiempo determinado. Estas nociones espacio-temporales permitirán más adelante que el niño pueda ubicarse de buena forma dentro de la hoja del cuaderno. Tenemos que comprender nosotros y recordar que la hoja del cuaderno nosotros la podemos dividir como en la parte superior, la parte de arriba y la parte inferior, su lado derecho, su lado izquierdo. También está estructurada con diversos tipos de líneas horizontales y verticales, o sea, existe un orden, existe una estructuración dentro de la hoja que tendrá que utilizar el alumno cuando ingrese a la enseñanza básica, a primero básico. Tendrá que respetar espacios, tendrá que respetar líneas, tendrá que respetar tiempos en la escritura o en el dibujo. Y el apresto se encarga de poder brindar estas nociones o estos primeros conocimientos previos acerca del manejo del espacio y también del manejo del tiempo, lo que también tiene relación con el ritmo. El apresto, por lo tanto, nos conduce así a poder desarrollar las habilidades necesarias, las habilidades motoras y las habilidades cognitivas, las habilidades de ubicación que con el tiempo nos permitirán adquirir la escritura, primero de vocales, luego de consonantes, luego de sílabas, palabras, frases y oraciones. Lo que buscamos con el arabesco, lo que buscamos con las líneas segmentadas, lo que buscamos con el puntilleo, finalmente es que el niño adquiera el movimiento fino, el movimiento sutil, el movimiento inteligente y adecuado que lo conduzca hacia la construcción de la vocal, hacia la forma de la vocal, o también hacia la forma de la consonante. No están muy alejadas las formas gráficas entre el arabesco y la consonante o la vocal, porque lo que pretende el arabesco, todo este ejercicio de motricidad fina y espacio temporal, es finalmente que el niño se acerque a la construcción gráfica de lo que es la vocal, la consonante y finalmente la palabra. Bien, de esta forma he deseado compartir con ustedes de forma muy sucinta, muy breve, algunas nociones sobre el apresto, sobre este proceso de preparación para adquirir finalmente y de forma contundente lo que es el comportamiento en relación a la escritura, para adquirir la escritura y también para escribir, adquirir la lectura. Seguiremos hablando acerca del apresto en otros videos, seguiremos dialogando sobre el proceso de lectura y escritura también en otros videos. Así que los animo a ustedes padres, a ustedes estudiantes, alumnos y educadores a que se puedan suscribir a mi canal
Continuamente estoy subiendo videos dedicados a la educación, a actualidad y otros temas de interés. Para mí ha sido un gusto comunicarme nuevamente con ustedes y nos reencontramos pronto ya en otro video. Hasta luego.